muchachos fajados. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. A mí me dijeron que aquí llegó una persona que estaba loca por verme. Tiene, ¿puedo decir la edad? 93 añitos. Sí. Una joven de 93 años que vino a verme. Se llama Marwi Borges. Marwi, ¿dónde estás, Marwi? Un besote para ti. Un abrazote bien grande. Ahí está el aplauso para esta jovencita que le gusta el buen humor. Gracias por estar aquí. ¿Ah? 93 añitos, está entera. Óigame, está entera. Está entera. Se ve muy bien, muy bien. Ya se vacunó. Está bien. Sí, porque ahora todo el mundo. Yo me acuerdo antes cuando uno presentaba, la gente decía, tú saludabas, decía, hola Luis, hola Pedro, hola Jaime. Ahora tú saludas, Pfizer. Y el otro dice, Moderna. Johnson. ¿Y quién es tu amigo? Johnson. Ahora, entonces la segunda no es el apellido, Luis Pérez, Pedro Ramírez, no. Johnson, un shot. Apellido shot, un shot. Dice, Moderna, la primera, me falta la segunda. ¿Ah? Ya uno ha aprendido tanto de esto, ¿verdad? Que todo ha cambiado. Ahora tú le das la mano a alguien y le dices, hand sanitizer, no, agua con jabón. Porque todo va cambiando, toda nuestra vida ha cambiado con esto. Es una cosa increíble. La cuestión de las vacunas. La primera pregunta es, el que se va a vacunar y tú no has ido, y te llama y te dice, mira, arranca parecido que están vacunando a todo el mundo y no hay nadie. Tírate. El tapón llega a Bayamón desde Arecibo. No hay nadie, arranca para acá. No están preguntando nada. Entonces siempre está el que pregunta, ¿te dolió? ¿Ah? Y hay otro problema más. Hay otro problema, porque como no te pueden dar la mano por el COVID, te ponen la vacuna y dicen, ¿cómo estás? ¡Ah, ja, ja! Ahí mismo es que te azotan. Pero todo esto ha cambiado nuestras vidas y espero que sea para bien. Tenemos que vacunarnos, tenemos que echar hacia adelante. Bueno, los otros días yo fui a una farmacia. Y estoy ahí en una de las góndolas y miro para el lado y veo esta mami, esta jeva, de pelo negro. Y yo me le quedo mirando y me le quedo mirando y dije, ya, estaba, mano, pero... Y yo ahí, tú sabes, y ahí entonces yo dije, mejor me está mirando porque soy artista, no sé. Me veo joven, el ejercicio rebajado. Y yo la miraba, mano, y estaba sin mascarilla. Estaba con el facial ese que se le ve la cara. Y yo no la reconocía. Se pone la mascarilla, adivina quién. Era mi esposa. Hace tiempo no la veía sin mascarilla. Y me volví a enamorar. Cuando la vi, dije, wow, qué rica está. No la había visto. No sabía que era ella. Oye, ¿cómo ha cambiado todo esto? ¿Cómo ha cambiado? De verdad que sí. Óigame, pero mire, para afuera la tristeza, para afuera la soledad, para afuera el COVID. Venimos a disfrutar hoy aquí en Raymond y sus amigos. Vamos con el hashtag. Buenas noches a todos, buenas noches Raymond. Buenas noches. Ya está todo el público listo para conectarse a las redes sociales de Raymond y sus amigos con el hashtag de esta noche. ¿Cuál es? El que es, me pullaron con... Espera. A mí, no. Espera, ¿para qué eso? Déjame explicarlo, a mí todavía no me han pullado porque estuve enfermita la semana pasada. Que no te han pullado. Pero es el tema del momento. No, porque estuve enfermita, pero ya estoy en lista. Ya estoy en lista para que me pullen. Y esta noche queremos preguntarle a nuestro público si se han pullado, si han hecho los grupitos, ¿verdad?, de cada vacuna. Ya me imagino los mensajes. Sí, recuerden que es la vacuna, ¿verdad? Estamos hablando de la vacuna. Díganos si se pullaron. Exacto.
¿Cómo les fue? Cuéntenos todas esas anécdotas aquí esta noche en Raymond y sus amigos. Tú sabes que están las que viven en Guaynabo, que dicen, ay, me pusieron a JJ. ¿Qué es eso? Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Eso yo escuché a un amigo así, ay, me pusieron a JJ. Y yo, adiós, Barea está poniendo vacuna ahora. Johnson & Johnson. Nada, usted participa en nuestro hashtag. Arrancamos con la comedia y muchas sorpresas esta noche aquí en Raymond y sus amigos. Encerrado. Tragamos. Me apagan hasta los pelos. Quería probar el mallete, pero bueno, vamos a comenzar. Bienvenido, buenas noches. Gracias por estar en Miami. El mensaje que quiero compartir con ustedes dice así: yo visto así, no me voy a cambiar. Si no te gusta, no me tienes que mirar. Un mensaje de un tal conejo que le mancharon el carro Bad Bunny. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Me fastidio toda la noche para satisfacerlo y él viene, va y lo desperdicia. ¡Qué pérdida! A mí me gusta echarle ketchup a todo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Gato encerrado. Muchas personas que se van a identificar con el caso de hoy. Muy bien, bienvenidos. ¿Qué dilema? Bueno, díganme su nombre y el motivo de su demanda. Saludos, doctora. Mi nombre es Susana Oria, ¿verdad que sí? ¿Susana? Susana Oria. Susana Oria. Y vengo a demandar en nombre de todas las personas que nos fastidiamos cocinando algo sabroso, hecho en casa, suculento, ¿verdad que sí? Y vienen dos o tres zánganos a echarle ketchup a la comida. Momento, yo no le he hecho ketchup a toda la comida, ¿ok? Es solamente a todo lo que me como. O sea, la realidad es que a mí me gusta echarle ketchup al arroz. ¡Mmm, qué rico! A las habichuelas. ¡Mmm, qué rico! A los, obviamente, a los pasteles. ¡Mmm, qué rico! A la carne. ¡Mmm, qué rico! A la ensalada. La ensalada de papa. Ay, po. Ok. Primero, por haber hablado fuera de tu turno y echarle ketchup a la ensalada de papa. No, se dice así, se dice ketchup. Pues una demanda, 250 de multa para ti. El canto de puerco, continúe, por favor. Sí. Adelante. ¿Verdad que es un puerco? ¿Qué usted me dijo, doctora? Susana. Susana, usted me dijo Rizo. Susana, no, Rizo. Susana Oria. Susana Oria. Ok. ¿Usted me está corrigiendo a mí? No. ¿Sí? No. Ah, eso es sencillo. Usted lo único que hace. Tranquilo. ¡Les doy una multa! $250 para cada uno de ustedes, para que digan. Ok. Siga, ¿qué bueno, pasó? Doctora, la cosa es que yo estoy harta de lo mismo. Yo vengo y hago los pasteles con los ingredientes de la abuela, ¿verdad que sí? Ay, Dios mío, ya me están cayendo mal. Entonces, son ricos, solos, y vienen estos bambalanes. Mírenle la cara, doctora. ¿Verdad que son unos zánganos? Incluyéndola a ella también. Ella es la más. Entonces, y ve. Ella es la más. Y vienen y le meten ketchup. Y mi esposo es como un carro inútil, es como un carro viejo, de esos que prende empujado. Quiero escuchar la versión del otro grupo. Saludos, doctora. Mi nombre es Germán Tequilla. Yo soy el esposo de ella y ellos aquí son primos de Susana, ¿ok? Para que vea que esto es familiar. Yo pero, quiero... Pero, ¿usted quién? Germán. Sí, pero yo solo entendí, pero ¿es usted familia? Yo soy el esposo de ella. ¿Usted es el esposo de ella? Sí. Y están en esta zangana. Sí, y ellos son los primos de ella.
Mire, esto me pasa a mí, doctora, todos los días, todos los días. Ella se altera porque yo quiero darle sabor a la comida echándole un poquito de ketchup. ¡Mmm, qué rico! Entonces ella se molesta porque ella me pone el plato y yo le echo ketchup. ¡Mmm, qué rico! A todo lo que ella me pone, hasta la pizza le echo yo ketchup, doctora. A todo, a todo, al mantecado. A mí me encanta con ketchup. Mm, ¡qué rico! Porque tú lo que eres un asqueroso que no valora la comida que yo te hago. ¿Verdad que él no la valora? ¡El ketchup es rico! ¡El ketchup es rico! ¡El ketchup no, es sabor! Porque yo te estoy diciendo a ti mandar el ketchup. Decisión más o menos ya tomada en este caso. Pero primero quiero consultar con una experta para ver si aquí hay daño psicológico porque ustedes... hasta que se le raje el gistro y se caiga de espalda ahí como por poco le sucede ahora. Ha estado pendiente al caso. Buenas noches, doctora. Gracias por tenerme por primera vez en su programa. Doctora, desde que estoy escuchando el caso, esto a mí me ha parecido uno típico de los estudios de Maslow. ¡Ay, qué tan buenos que son! Yo lo hago en la fogata. Lo tiro ahí hasta que quede bien, bien, bien derredito el marshmallow. ¡Ay, bueno! El chocolatito de Maslow es el psicólogo que creó la pirámide de las necesidades del ser humano. ¡Ay, cómo se siente él! ¿Lo logró? Murió en el 1970. No logré hablar con él. Él estuvo en el programa hace como un mes. Doctora, no me asuste. Eso fue un espectro lo que usted vio porque ese tipo está muerto. ¿Desde cuándo? 70, de los años 70. Siga con el caso. Bueno, doctora, en fin, esto me parece un caso típico de lengüitis, sabitis, diferentitis y o lo que para uno es bueno, para otro es malo. O también podría ser un caso de ignorantitis, culinaritis. ¡Ay, qué susto! Y o no sabe lo rico que está y viene que lo dañan con ketchup. Doctora, comerse la comida con ketchup es como comer pizza con piña, por favor. Ay, Dios mío. Y corrijo, no se dice, se dice ketchup. Ay, Dios mío. Para mí, qué aquí, rico. Aquí, no sé si alguien tiene la razón aquí, porque para los gustos, ¿verdad? ¿Eh? Doctora, y si usted concurre y yo concurro, el universo concurrirá. Claro, ¿y cómo lleva la concursión? Porque tengo estudios en psicología, en sociología, pasteología, ketchuporología, comidología. Yautías, sandías, su tía y la mía. En conclusión, gracias, doctora. Toma, muchas gracias a usted. Si me lo permite, me voy a dar un shot de pitorro que tengo en el camerino. ¿Cómo no? Yo creo que aquí podríamos decir que nadie tiene la razón. Doctora, yo de verdad que nosotros la vamos a convencer porque una amiga mía, ¿verdad? Oh. ¿Verdad que una? Espérate. ¿Verdad que una amiga mía hizo una canción? ¿Una canción de qué? Una canción bien buena que tiene que ver con el ketchup y el arroz. Y aquello fue un palo, ¿verdad que sí? ¿Y usted se sabe la canción? Sí, se llama La Madre que te parió, de Alexandra Fuentes.
¿Y usted me podría cantar aquí en vivo esa canción? Para escucharla, a ver, ¿verdad? Sí. En vivo, sin pista. En vivo. Sin pista. A capela, vamos a ver. Es que con esta voz yo no sé cantar. Todo el día cocinando. Con esa voz no sabe cantar, ¿y con la otra? Tampoco. Tírame la música, por lo menos. Miren, le voy a dar la razón a los dos, porque la vida hay que disfrutarla. Si él quiere echarle ketchup, dale que le eche ketchup. Si tú no quieres que le eche ketchup a ustedes, no le echen ketchup. Pero qué culpa quiere, tiene él que le quiere echar ketchup. Así que no veo ningún tipo de problema aquí. Y me enteré esta mañana, y verifiquen esto que parece que es verdad, que hay escasez de ketchup. Hay escasez de ketchup. Así que vayan preparándose para lo que viene. Gato encerrado. Gato encerrado.